La Universidad del Magdalena dio inicio al 22º Congreso Colombiano de Ingenieros Agrónomos, 3er Congreso Andino de Ingenieros Agrónomos y el 1er Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Agronómica. El objetivo del Congreso es tocar esos ejes temáticos que tienen que ver con la actualización técnica, pero también con la parte social, política y gremial del sector agropecuario y el rol que juega el ingeniero agrónomo en ese sector. La actividad, que fue instalada por el rector Pablo Vera Salazar, acogió a su vez una nueva versión de la Cátedra Abierta Rafael Celedón. Concertando y construyendo políticas de desarrollo rural, porque creo que todos en Colombia, o en general en América Latina o en el mundo, lo que queremos es tener sociedades no solo más productivas para unos pocos, sino más incluyentes y de desarrollo integral para todos y para todas. Asimismo, contó con la conferencia principal del Dr. Raj Khosla, experto internacional asignado por la NASA a la Junta de Asesoramiento Presidencial sobre posicionamiento, navegación y cronometraje de los Estados Unidos. This is my first time in Santa Marta and this particular university. I'm really honored to be part of this Congress. Based on my presentation and the questions that people were asking, these were very intelligent questions. So I'm really pleased to hear that people are thinking about this and asking very good questions. As I said in my presentation, that as we go forward, for us to really take advantage of precision agriculture, we will have to really make that scale independent. And the four parameters that I talked about, it has to be site specific, it has to be locally adaptive, it has to be operationally feasible, and it has to be economically affordable. Only then farmers can realize the potential of precision agriculture. El encuentro académico, que se extenderá hasta el 21 de noviembre, se lleva a cabo en diferentes puntos del campus universitario, conferencias que se realizan con el objetivo de fortalecer el rol del ingeniero agrónomo en la sociedad como garante de la seguridad alimentaria y nutricional de la población mundial y su impacto en la economía de los países.